Good afternoon, guys. So this is the recording for session number 23. So we're basically in the middle of the total of sessions for this term, which is 40 in total. So we're halfway there. So today we're gonna talk about the two specific writers. We're gonna talk about like the Romantic period and some of the key ideas of the Romanticism, which is a movement that we've been talking and you've been probably reading, watching videos for the past sessions, but we're going to explore this term and this movement in deeply today. So I don't know, guys, if you have any question, this recording is gonna be available after the class. So make sure you go and cover all of the topics that we previously covered. All right, so I was mentioning before that we started with this recording that there are some people that are not recording the attendance. You're not marking your attendance, and that is evaluated for this semester, for this term, I'm sorry. I would like you to help me with that. Please don't forget to do so. I'm sorry, because the phone is ringing. And I cannot answer right now. So what else? I already started evaluating the activities. Some of you already uploaded most of the activities, which is nice, which is great because it gives me the time to check, review, and evaluate fairly your activities, right? Okay, so I don't know if you have any questions, guys. En lo que esperamos que se incorpore el resto. Another thing, please help me with the teacher's evaluation, the assessment for the teacher with the British Literature course. You have your space there in el portal, por si no saben, liga, ¿dónde es que estamos? Tenemos que hacer eso. Donde tú revisas tus notas, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Donde tú revisas tus notas, si alguien me ayuda, usted, el portal de, ustedes pueden ver las ahí las cosas. Okay, no sé, chicos. Vamos a ver. Tengo un par de preguntas. How many pages is needed for the essay? I don't know the pages, but I need 500 words. Eso está en las indicaciones, chicos. Porque algunos estudiantes que me preguntan, Lick, y mire, ¿y aquí qué tenemos que hacer? Mire, Lick, ¿y aquí qué tenemos? Entonces les voy a compartir en este momento antes que inicie con el desarrollo de la clase. Cosas bien puntuales que los hemos discutido anteriormente, pero yo con todo gusto retomo la conversación. Permítanme. Los lineamientos, como se los decía anteriormente, están en una sección donde ustedes, que es el grid de actividades, donde ustedes ven, por ejemplo, esta activity board es una activity board interactiva. Yo les mencionaba en un videos instructivos anteriormente que ustedes perfectamente podían darle clic, perdón, esperen que no me está cargando esto. Clic y aquí están las indicaciones por cada uno, el tipo de actividad, qué es lo que yo necesito, qué es lo que necesita incluirse, la rúbrica de evaluación, dónde crear las cosas. En eso el puppet show, por ejemplo, que aquí es pair work. Para el bulletin board, pair work, develop only one of the following topics. Si querían hablar de authors, podrían hablar solamente de authors. Si querían hablar de un elemento, movimiento literario o histórico, podrían hacer eso. Un literary element, podrían hacer eso. Literary text, podrían hacer eso. Ahora, díganme, Alejandra. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. En el caso de que elijamos de autores, ¿verdad? En el bulletin board, ¿necesariamente tienen que ir todos los de ese team o podríamos seleccionar algunos de ellos? No, algunos de ellos. O sea, yo lo que recomiendo es que pongan dos, tres. Ok. Por, thank you. Elementos, ¿verdad? Ok. Igual si ustedes me dicen, yo no te reviso, yo no te, o sea, si, si tú me dices, mire, Lick, yo solo voy a hacer 5 láminas, por ejemplo, 6 slides. Pues si, si en esos 6 slides me decís lo que yo necesito saber
y lo que y está bien organizado, está gráficamente, o sea, las rúbricas ya están ahí. De hecho, aquí tengo la rúbrica, no voy a mostrar de quién es, pero aquí tengo la rúbrica con algunas evaluaciones. Entonces, el hecho que tú mandes la evaluación a tiempo no significa que es un 10 seguro. Por eso hay criterios que llevan puntaje, ¿verdad? Y tú vas a ver tu nota por ahí. Si cumple todos los requisitos, yo no tengo ningún problema. Pero concerniente a la pregunta, pueden ser, si son escritores, 1 o 2. Con respecto a las POPE, ¿tiene que ser el mismo personaje para los dos? Fíjense que inicialmente yo les había dicho que fuera el mismo personaje que lo trabajáramos, pero muchas personas me han dicho, Lick, mire, yo quisiera trabajar 2 personajes y hacer esa interacción. Si ustedes lo quieren hacer, perfecto. Lo que sí necesito es que ambos manipulen la actividad, o sea, se involucren con eso, ¿verdad? Si lo haces con 2 escritores, 2 personajes, perfectamente lo pueden hacer, ¿verdad? Chicos, no sé si me permiten un minutito, solo contesto una llamada. No sé, autorícenme. Dele, Lick, dele, dele. Vaya. All right, guys, ya estoy de regreso. Si ustedes se enfocan en su timeline con un escritor, perfectamente lo pueden hacer, pero no nos quedemos escuetos en sentido de que la información que demos, o sea, muéstrame un bulletin board de un solo escritor, perfectamente es aceptable, pero desde diferentes aristas, o sea, diferentes elementos que podemos considerar por ese escritor, su vida, su obra, su trabajo, su legado, su controversia, su aporte, su evolución literaria, o sea, todas esas cosas pueden ir en ese solo escritor dentro del bulletin board. All right, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame, Kayla. Ahí en el timeline decía the following topics. Vamos a elegir los 2 entonces. A timeline covering the following topics. Sí, efectivamente, porque son los 2 temas que están dentro de este cómputo. Están the restoration in the 18th century. Déjeme ver si activo el micrófono. Ah, sí. The restoration in the 18th century and the romantic period. Vaya. La primera etapa, que era el periodo de la restauración, que usualmente es el siglo XVIII, mediados, y luego está el siglo XIX, con the romantic period, ¿verdad? Que es un poco más breve. Pero ambos temas tienen que estar cubiertos ahí. Ajá, no sé si tienen alguna otra consultita, chicos. No. Okay, sí, y luego pues suben sus actividades por acá. All right, guys, vamos a dar inicio con la sesión correspondiente este día. Nuevamente les digo, esta es la sesión número 23. Estamos a mitad del cómputo, son 40 sesiones las que están programadas para este, perdón. Hasta la sesión 28 estamos programados para este cómputo, que serían la 6 sesiones pendientes. La sesión número 28 es su parcial. La sesión número 27 sería la entrega de los laboratorios y así sucesivamente. Ahora, chicos, permítanme, solo atiendo a una persona. Permítanme un minuto, chicos. Solo voy a atender a un cliente. Está bien, Lick.
Hello, guys. Lo siento, chicos. No escuchaban nada porque estaba, les pedí autorización para atender a una persona. Unos trámites administrativos por acá. Espero que no haya ningún inconveniente. Ok, no tenemos, ahora sí me escuchan, ya regresé. ¿Sí? Ah, se levantó un rato y se perdió, o se durmió un rato y se perdió. Ok, great. So, sesión número 23, recuerden que la sesión número 28, en básicamente 3 semanas, nosotros, ustedes hagan cuenta, ¿verdad? Sigamos a la 23, ¿para cuándo va a estar programada la sesión número 28? Ese día tienen su parcial. La sesión número 27 es la sesión correspondiente a la entrega final de los materiales, ¿verdad? Todos los proyectos. Entonces, y luego los demás son de desarrollo de contenidos. Agradezco a las personas que hicieron su quiz, a las que no, pues, I'm sorry, ya no hay nada que yo pueda hacer, porque incluso el fin de semana el quiz estuvo disponible. Entonces, eso es. Veamos, el tema para ahora, chicos, es Mary Wollstonecraft y William Wordsworth. ¿Qué pasa con estas dos personas? Vamos a explorar otra faceta de... Y aquí quizás vamos a entender qué es, porque el tema se llama The Natural and the Fantastic. Como matiz del romanticismo, y ustedes han estado leyendo que el romanticismo no explícitamente se refiere a una línea de amor idílico o de entrega pasional y todo eso, sino que el romanticismo como movimiento literario refleja o va en acuerdo con algunos aspectos que durante el periodo, ¿verdad?, que se estaba viviendo. Vemos a temas como revolución industrial, vemos aspectos como la iluminación, era una contraposición al periodo de la ilustración, como así se le conoce en español. Enlightenment sería en inglés, pero ilustración sería el equivalente en español. Entonces, siempre, usualmente en literatura, un movimiento literario nace a raíz de una reacción a un predecesor. O sea, tenemos movimientos que dejan de funcionan y son ideales para un tiempo determinado, dependiendo de context, dependiendo de situation, de historical movement, de political scenario that the particular country or region are living. Entonces, funciona por un tiempo. Probably it can be 20 years, 50 years, 100 years. Posteriormente, estas ideas quedan un poquito obsoletas y nace un nuevo movimiento o un nuevo grupo de personas que te dicen, no, mira, ya no creemos que lo que pensábamos antes sea lo correcto, ahora creemos en otras cosas, tenemos otros ideales, tenemos otras necesidades, por ende, vamos a escribir sobre diferentes cosas. Durante el periodo del romanticismo se escribió sobre lo sobrenatural, se escribió sobre lo gótico, se escribió sobre la naturaleza. En un periodo llamado romanticismo. Y no solamente lo limitamos a esta línea de amor idílico. Entonces, no confundamos el término romanticismo literario con todas estas ideas, ¿verdad? O sea, no es lo que escribe Romeo Santos. ¿Ok? Great. So today we're going to analyze an example of persuasive writing through the reading of A Vindication of the Rights of Woman by Mary Wollstonecraft while showing attentiveness and respect. También vamos a revisar unas piezas de poesía que son muy importantes que nosotros evaluemos y nos dan el reflejo de lo que es la apreciación romántica de la naturaleza. You guys have some materials, so you're gonna have two PDFs. The first one that you're going to find is William Wordsworth. Son dos páginas, pero si gustan lo podemos abrir para que ustedes se vayan familiarizando. Díganme si pueden ver este PDF, chicos. Bueno, está cargando en ese momento. ¿O todavía está en el campus? Yes, we can see. Ok, vamos a hacer una dinámica.
para que ustedes me demuestren que estamos poniendo atención en la clase y que no se me han dormido, que no se han levantado. Cuando yo diga, every time that I say, show me you're paying attention, bye, y luego les voy a decir una acción, algo que tienen que hacer. Por ejemplo, si en el chat me tienen que escribir el número 5, yo voy a ver que están poniendo atención al escribir el número 5. For example, show me you're paying attention right now by writing the number 2 in the chat. Everybody? There you go. Recuerden que los chats queden grabados, chicos. Entonces ahí voy a tomar asistencia. All right. Great. Entonces, esta dinámica en cualquier momento les voy a solicitar que hagamos. Show me your paying attention by doing something, right? So, can you see the word is too much with us? Yes? No? Yes. Yeah. Awesome. So the word is too much for with us. It's a very short poem. It is a beautiful poem. And it's a very naturalistic approach of literature. And then we have the third one, the second one. It's a vicious evening, calm and free. My heart lifts up. That's the reading concerning to William Wordsworth. Previously, I suggest you to read thing number 3, that is about the natural and the fantastic. The suggested reading, you're gonna find the different perspective of the, in the biography of the writers. Entonces ahí, por favor, si quieren conocer acerca un poquito más acerca de Mary Wollstonecraft, en la lectura, posiblemente algunos de ustedes ya los hicieron porque están haciendo los bulletin boards, están haciendo los timelines y ya exploraron estos textos. Sin embargo, vamos a hacer eso. La segunda es una muestra, un excerpt de A Vindication of Human. Vindication of the Rights of Woman, right? Entonces, es el texto que ustedes van a poder explorar. Estas dos lecturas son relacionadas a, esas son las lecturas de la semana. Más adelante van a tener una actividad que correspondiente a estas lecturas. Veamos por acá. Cuando te agarran desprevenido y te dice, anda al chat ahorita y pon el número 2. Y yo, ¿para qué voy a poner número 2 en el chat? Ya veo muchos haciendo eso. But guys, it's for you to, es para mí verificar que estamos poniendo atención. Vamos a explorar, van a encontrar un PDF que ese es el que vamos a hablar un poquito, vamos a discutir un poco en esta clase. No sé si logran ver la presentación PowerPoint. Está cargando ahorita. ¿Hola? Está cargando ahorita. O sea, ahorita está en color blanco y sale el campus otra vez. Permítame. Sí, en el campus. Está en el campus, vaya, perfecto. ¿Ahora? Yes. Yes, great, awesome. Romantic period. So we're going to talk about the movement and we're going to talk about the big ideas within the romantic period. All right. Voy a necesitar lecturas dirigidas y no sé, aquí voluntariamente, no voy a forzar a nadie. Y el primer concepto que tenemos que entender, y posiblemente ustedes ya están familiarizados porque han hecho las lecturas anteriores, solo es un repaso. ¿A quién le gustaría ver esa primera lámina? Ayudarme con la lectura. Milly. Great, thank you. Okay. An intellectual movement in France and other parts of Europe that emphasized the importance of reasons, progress, and liberty, the enlightenment. How? Enlightenment, sometimes called the Age of Reason,
is primarily associated with nonfiction writing, such as essays and philosophical treatises. Major Enlightenment writers include Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques, Rousseau, and René Descartes. All right. So in this one, because some of them are French, but it will be John Hobbes, John Locke, John Jacques, Rousseau, and René Descartes, right? So we have this era of reasoning, this era of evolution, this era with, or you can call it age if you want, in which the predominant point in here is the ideas, all right? So it was a time for essays, and it was a time for a lot of the philosophical treaties or ideas or concept we are familiar nowadays, all right? So cuando hablamos de Enlightenment, también conocido como Age of Reason, you are going to emphasize the importance of reason, progress, and liberty. Si yo en el parcial te pregunto, what is Enlightenment all about? It's all about emphasizing the importance of reason, progress, and liberty. All right? Tenemos el siguiente concepto, neoclassicism. Ese neoclassicism está, bueno, si se fijan en el periodo del Enlightenment, fue de 1660 a 1790. Neoclassicism, pretty much the same period. Pero la diferencia recae en que uno fue un movimiento intelectual y el otro fue un movimiento literario. Y hablamos sobre el neoclassicism. Pero, ¿quién me podría ayudar a leer esta sección, por favor? Me, Mr. Thank you, Glenda. Neoclassicism. A literary movement inspired by rediscovery of classical works of ancient Greek and Rome that emphasize balance, restraint, and order. Neoclassicism broadly coincided with the Enlightenment, which exposed reason over passion. Notable neoclassical writers include Edmund Burke, John Dryden, Samuel Johnson, Alexander Pope, and Jonathan Swift. All right, guys. Y de este periodo, nosotros de estos escritores ya hemos hablado en la primera parte del cómputo. ¿Qué resaltamos de acá? Cuando pensemos con neoclassicism in literature, es la inspiración que toman los escritores o incluso la cultura, porque también fue un aspecto cultural de decir, volvamos a nuestros ancestros o volvamos a las referencias de los ancient Greece and Rome. Okay? Remember, this is Greece in Greek will be the nationality, right? But the country will be Greece. En Roma, that emphasize, pero ¿qué enfatizaba? Emphasize balance, restraints, and orders. Right? Great. Otra vez, neoclassicism roughly coincided with the Enlightenment, which exposed reason over passion. That is a neoclassicism. Okay, show me your paying attention by telling me what is the name of the first movement that we discussed today. In the chat, show me your paying attention by telling me what is the name of the first movement of today. Great, thank you. Ahí siguen comentando. Ahora tenemos, pasamos por ese primer movement, neoclassicism and romanticism. Y a partir del periodo del romantic period, que es la segunda parte, el level 2 de este término, solo vamos a, todo lo que está después del Romantic Period, bueno, a partir del Romantic Period, perdón, va a venir en su parcial. Es el level 2 de esta unidad.
romantic period. A partir de ahí, ustedes estudian los diferentes conceptos, autores, para su parcial. All right. Who wants to help me with this one? Me. Great. Sí, Fredolina. So, a literature and artistic movement that react against the restraint and universalism of the Enlightenment, the Romantic celebrate spontaneity, imagination, subjectivity, and the purity of nature. Notable English Romantic writers include Jane Austen, William Blake, Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Percy Bysshe, Shelley, and William Wordsworth. Prominent figures in the American Romantic movement include Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Edgar Allan Poe, William Cullen Bryant, and John Greenleaf Whittier. All right, great. So in the Romanticism, so most of the writers, they have, all right, it's a literary and artistic movement. Nuevamente, al igual que el Neoclassicism, it's a literary and artistic movement. Cuando se refiere a artistic movement, se refiere a las diferentes expresiones del arte, ya sea la pintura, la escultura, la arquitectura y todo eso. Reacted against the restraints of and universalism of the Enlightenment. Otra vez, como les decía, un movimiento es una reacción a su movimiento predecesor. El movimiento predecesor del romanticismo o la figura era de la Ilustración, Enlightenment, o la Edad de la Razón. The Romantics celebrated spontaneity, imagination, subjectivity, and the purity of nature. ¿A quiénes resaltamos? Jane Austen, con Orgullo y Prejuicio, Pride and Prejudice. William Blake, que nosotros lo exploramos hace dos sesiones. Lord Byron, que lo vamos a ver de dos sesiones aquí en adelante. Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Percy Bysshe Shelley, and William Wordsworth, que es el escritor que vamos a explorar con los tres poemas que ya tienen la lectura por ahí. En su contraparte americana, estos escritores, porque el movimiento del romanticismo también existió en los Estados Unidos, en América, también en Latinoamérica, con sus diferentes matices y adaptaciones, ¿verdad? Pero en este caso, grandes representantes que posiblemente ustedes estén familiarizados es Nathaniel Hawthorne con La Letra Escarlata y Edgar Allan Poe. Con Poe ya estamos un poquito más familiarizados. Pero no confundamos. Estos últimos, Prominent Figures in the American Romantic Movement, son escritores americanos, y estos son los representantes del romanticismo, un poquito más emblemáticos del británico, ¿verdad? Ok, pasamos de la figura de Enlightenment, Neoclassicism, Romanticism, y Transcendentalism. ¿Qué significa Transcendentalism? And this is a very, no lo vamos a explorar a fondo porque es. No sé quién me puede ayudar a leer, chicos. An American philosophical and spiritual movement based in New England that focuses on the primacy of the individual conscience and reject materialism in favor of closer communion. Communion with nature. Ralph Waldo Emerson's self Reliance and Henry David Thoreau's Walden are famous transcendentalist works. All right. Este movimiento fue más enfocado en América. Sin embargo, tuvo su influencia en escritores de Gran Bretaña.
Eso se va a explorar, ustedes lo van a explorar en el curso de American Literature, porque Waldo, Ralph Waldo y Henry Thoreau son de los grandes expositores de la literatura americana. Es súper bonito. Ok. ¿Cuáles son? Bueno, aquí no lo vamos a detener. Bueno, sí, porque vamos a hacer el contraste y la comparación con British Literature. Five main romantic themes in American literature. ¿Cuáles serían, chicos? Y luego vemos cuáles sí aplican al Great Britain. ¿Quién me puede ayudar a leer? I want. Great. Five main romantic themes in American literature. Mm-hmm. Intuition, the truth of the heart. Is more trustworthy than reason. To express deeply felt experience is more valuable than to elaborate universal principle. The individual is at the center of life and God is at the center of the individual. All right. Nature is an array of physical symbols from which knowledge of the supernatural can be intuitive. We should aspire to the ideal to change what is to. Wow. To change what is to. What out to be. To what out. All right, right, right. Para que haga sentido en nuestro. Porque no solo es leer por leer. To change what is to what out to be. Cambiar lo que es a lo que debe de ser, a lo que debería de ser. That is an expression. All right, so we shared this. I'm sorry. Actually, the romantic period is pretty much the same in both of them. The only thing is that this one, the individual is at the center of life and God is at the center of the individual. La perspectiva es un poquito diferente porque la concepción de Dios por religión es diferente de la perspectiva americana a una perspectiva anglicana que podemos encontrar en Gran Bretaña. Posterior a ello, podemos decir que todo lo demás, el número uno, intuition, elaborate universal principles, aplica lo mismo. Nature también aplica a Great Britain. Okay, solo esta tercera línea, the individual is at the center of life and God is at the center of the individual, estaría un poquito así. All right. Who wants to help me with this? Pre-Raphaelites. Viene de Rafael, right? Raphaelites. Guys. Who wants to help me reading this? Can I, teacher? Yeah, go ahead. Read. Julio primero. The literary art of an artistic movement that drew inspiration from Italian artists working before Raphael, 1483-1520. The pre-Raphaelites, I don't know what is the pronunciation of that, but Raphaelites. Combined sensuousness and religiosity through archaic poetic forms and medieval settings. William Morris, Christina Rossetti, Dante Gabriel, Rossetti and Charles Winsborne were leading poets in the movement. All right, great. Medieval settings. Right, the pre-Raphaelites combine sensuousness and religiosity through archaic poetic forms in medieval settings. Okay, este concepto podría ustedes decir, oh no, but that's un término que no está asociado con la literatura británica. De hecho, todo, o sea, los británicos copiaban mucho de los griegos, de los romanos. Y se veían inspirados también por esa parte del mundo, ¿verdad?
o inspiraban también lo que, la cultura que ellos tenían y los ideales que ellos tenían. Estas ideas, chicos, ustedes las pueden agregar, movimientos los pueden agregar a su línea de tiempo. En tal periodo nosotros teníamos 1660, teníamos el periodo de la Ilustración, neoclasicismo, nuevo clasicismo, romanticismo, tenemos este periodo. Y romantic characteristics, aquí hay 5 características del periodo romántico. Y podríamos explorarlas, no sé si a alguien le gustaría leerla. Y les recomiendo que lo tomemos en cuenta, porque en su parcial posiblemente necesitan tenerlo en cuenta. ¿Quién me podría ayudar a leer las 5? ¿Qué hay? I'm sorry. Emphasize upon subjectivity, emotion, and spontaneity. Love as one on national literature and literary form, will exuberant writing, dealing with unexpected, exotic, and foreign topics, objects, contrast with each other in arranged as it's metrically love of the country in nature. Great. All right, so we're gonna check on some of the pronunciation here. Emphasis is different because it's the noun. Emphasize, it will be the verb. Love of one's own national literature and literary forms, while exuberant writing, dealing with unexpected, exotic, and foreign topics. Objects contrasted with each other and arranged asymmetrically. Love of the country and nature. All right? So those are 5 characteristics that you are going to find. Yes, so those are some of the characteristics you're going to find in someone that is a romantic. And then you have nationalism. All right. Can I have another? Can you help me with this? Kevin, yeah, great, thank you. Nationalism. One of romanticist ideas is the assertion of nationalism, which became a central theme of romantic art and political philosophy. From the earliest part of the movement, with their focus on development of national language and folklore, and the importance of local customs and traditions to the movement, which will redraw the map of Europe and the lead of two calls for self-determination of nationalities, nationalism. I'm so sorry. That's okay. We're gonna check on that later. Yeah, was one of the key vehicles of romanticism, its role, expression, and meaning. All right, everybody, please pay. Thank you, Kevin. Please pay attention to the words that ends with "ism," or, for example, "ism." For example, in this case, will be nationalism, romanticism. All right. So we have in here, one of the romanticism's key ideas is the assertion of the nationalism, which became a central theme of the romantic art and political philosophy. From the earliest part of the movement, with their focus on the development of national languages and folklore, not folklore, okay? Pay attention on the intonation in folklore, and the importance of local customs and traditions to the movements which would redraw the map of Europe and lead to calls for self-determination of nationalities. Nationalism was one of the key vehicles of romanticism, its role, expression, and meaning. Okay?
No, que no nos coma la ansiedad, porque a veces nos comemos las letritas, ¿verdad? O no mencionamos al final las letras que corresponden, las palabras quedan cortas en pronunciación. Y por eso se nos puede perder la idea de lo que queremos decir. Hay palabras que obviamente no estamos acostumbrados a pronunciarlas y por eso a veces el acento cae o la fuerza de voz la ponemos en la sílaba que no corresponde. Pero esas cosas se pueden ir mejorando. Ahora, hay dos cosas que sí me gustaría rescatar de esas lecturas. Uno es la idea de leer terminar la idea completa. ¿Ok? Porque va a pasar y espero que no tengamos dificultad en la sección del TOEFL. No sé si alguien me puede, en el chat, puede poner un thumbs up para los que ya tomaron el TOEFL. Si tú ya tomaste el TOEFL o algún examen como el TOEIC o algo así, dale thumbs up. Pero para los que no, y bueno, ya han hecho un montón de prácticas, el TOEFL te requiere la sección de reading. Y de hecho, hace poco estaba viendo un par de lecturas correspondientes al TOEFL y son muy, o sea, es este tipo de lectura, chicos. Y si nosotros no nos vamos, o sea, si vamos leyendo palabra por palabra, es mentira, no nos van a gustar los 55 minutos. Entonces, por favor, tratemos de leer un poquito más y leer cosas variadas para que vayamos agarrando un ritmo. Ok. We have the comparative of the neoclassical elements and the romantic elements. ¿Por qué? Porque lo que antecede al periodo romántico es el neoclassicism. Ok. Y aquí podemos ver otros elementos del romantic style. Right. Pero no es reggaetonero que decía romantic style. Ustedes sabrán. Show me your paying attention by telling me what is the name of the rapper o reggaetonero that used to say romantic style in the word. Ahí sí, ¿verdad? Rápido. Ok, ¿quién me ayuda a leer neoclassical elements? ¿Cuáles son los neoclassical elements? Me. Okay, thank you. Classical elements, formal essay, history book, rhyming couplet, discipline, law, tradition, aristocrats, conservatives, even temperate, reserved, and formal portraits. All right. Una persona neoclassical will be this person. Es como el hermano mayor, ¿verdad? Un grupo de hermanos, el hermano mayor usualmente es el más serio, el más formal. No sé si suele pasar, pero el más serio y el formal. Que trata de hacer las cosas correctas. Entonces, ese sería el hermano mayor, neoclassical. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenemos la producción, sí, de ensayos. Formal essays, history book, rhyming couplet, discipline, law, tradition, aristocrats, conservatives, temper people, reserved, formal portraits. ¿Ok? Y esto, cuando vemos formal portraits, se refiere a una expresión artística, que es en apertura. No te retrataban cualquier cosa, no te pintaban cualquier cosa. Era algo que fuera formal, con pose presidencial. All right? A diferencia, y ahora vemos la contraparte, lo que procedió. Fue romantic elements, romanticism. ¿Cuáles eran esas comparativas? No sé si alguien me ayuda con los elementos románticos, please. Yes, I want. Great. Go ahead. Mythical story. Mm-hmm. Oh, supernatural tale. Democracy. Democracy. All right. Freedom, revolution, commoners, liberals, melancholic, outspoken, landscapes. All right, great. So in this part we have the formal essay in the neoclassical, but then we have mythical story. Por eso tenemos el tema, se llama the natural and the fantastic. ¿Por qué? Porque lo fantástico es aspectos sobrenaturales, aspectos míticos.
Entonces decíamos, ya tenemos mucha formalidad, ya hemos leído tanta formalidad, hemos visto pinturas formales, hemos sido conservadores, hemos sido aristócratas, hablamos solamente de leyes y lo que conlleva the rule of law, o sea que todavía se habla, ¿verdad? Hemos sido disciplinados. Ahora, permitámonos, como el hermano menor, ¿verdad? Se le permite todo. No vamos a escribir formal essay. We're going to talk about supernatural things, mythical stories. Vamos a hablar sobre odas, supernatural tales, democracy, los conceptos de democracia. Por eso estos conceptos de democracia fueron inspirados de aquí, del neoclassicism también. Freedom, revolution. Y aquí hablamos de un montón de revoluciones. ¿Ok? La revolución industrial, todo el mundo. No, tenemos que hacer un cambio. Y fue inspirado muchas de las cosas, muchos de los escritores, por ese cambio. Ok, y cambiamos del concepto de formal portraits a hablar sobre landscapes, a escribir sobre landscapes. ¿Por qué? Porque era una perspectiva más naturalista. All right, dentro de estas ideas, chicos, yo, mi tiempo, ah, sí, tenemos tiempo. De estas ideas, chicos, no sé si tenemos alguna oda. Es como un escrito de, al reconocimiento a otra cosa. ¿Eh? Por ejemplo, con las historias, con los hechos heroicos, tenés una oda. O sea, que alguien te escribe una oda es porque va a resaltar todas las buenas cualidades o las hazañas o las buenas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir oda a... Vamos a ver. ¿A quiénes tengo aquí de estudiantes? Una oda a Brenda. Entonces, en ese texto yo esperaría ver todas las buenas cualidades de Brenda. Los logros de Brenda. Es un, como una, un escrito de alabanza para esa persona. Reconocimiento. ¿Ok? No sé si contesté la pregunta, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta? All right. Vamos a ver entonces. Continuamos. Vamos a explorar tres grandes ideas y estas tres grandes ideas son de alguna forma las que exploramos o consolidadas en lo que exploramos en los themes. The first one is the steering of romanticism. The bold attempts of Enlightenment thinkers to find reason and order in the world, indeed, in the whole universe, inspired an equally bold reaction against those qualities. The reaction became romanticism. Entonces, como les dije, esta idea siempre tenganla presente, chicos. Un movimiento surge como una reacción a su movimiento predecesor. ¿Ok? Y en este sentido tenemos una frase de Jean-Jacques Rousseau, que es el contrato social, the social contract. It says, man was born free and everywhere he is in chains. Ok, dentro de este primer steering of romanticism, tenemos el concepto de the state of nature. No sé si alguien me puede ayudar, chicos, con este concepto. The state of nature. Interested in getting at the root causes of things, including human nature. Several Englishmen thinkers speculate about what humans in a state of nature may be like. One of the most influential of this thinker was James Gagès Russell, a Swiss, who has spent much of his adult life in France. He believed that humans were born natural good, curious, and concerned with satisfying just their basic needs. According to Rousseau's society corrupt us so that we, instead of desire status, headlines, and luxuries, can we ever regain the primitive innocence and happiness of the noble savage? Rousseau knows, but he... Rousseau.
he thought not, but he did believe in educating children in a more natural way. His ideal education will be more natural in two ways, but by allowing the children to be outside in nature and by attending to the unfolding of his child's inner nature as he or she develops. He believes such education will produce upstanding citizens who will be confident in their own abilities and opinions. Rousseau became an important catalyst for the new generation of romantic writers. All right, so thank you very much. We can rescue from this reading. And one more time, you can do this reading y les sugiero que cuando estén estudiando para su parcial, vean esta presentación porque muchos de los términos e ideas van a venir de esa presentación. Como posición, es una posición a decir, interested in getting at root causes of things, including human nature. Rescatamos el estado de la naturaleza. El movimiento romántico, resaltamos esto. The primitive innocence and happiness of the noble savage. Okay? In both ways we can do this, both by allowing the child to be outside in nature and by attending to the folding of his child's inner nature as he or she develops. He believes such education will produce upstanding citizens who will be confident in their own abilities and opinion. Rousseau became an important catalyst for the new generation of romantic writers. Iniciamos con las ideas de Rousseau. ¿Qué decía? O sea, volvamos al noble salvaje, ¿verdad? Y el noble salvaje fue una idea acuñada de las exploraciones a las Indias Occidentales. Bueno, a lo que se consideraba el nuevo continente, ¿verdad? Específicamente en Granada, cuando veían a la persona como un noble salvaje. Entonces, de ahí se acuñó el término. Pero, ¿qué retomamos de ese concepto? The primitive innocence and happiness. Una persona que básicamente es un estado de inocencia y felicidad. Entonces, a eso queríamos volver, luego venir de las ideas de enlightenment y luego de venir de las ideas del neoclassicism. La palabra catalyst en un Spanish would be catalizador. Y un catalizador, ¿saben qué significa un catalizador, chicos? Aquí los que son buenos para la mecánica. ¿Alguna idea? Algo que sirve para canalizar, ya sea fluido, ajá, o gases o energía. Great. Ajá. Entonces te hace que la mezcla tenga una reacción acelerada o también puede ralentizar. Ajá. Hacerlo más despacio el proceso. Sin embargo, las ideas de Rousseau se volvieron importantes catalizadores, o sea, que empezaron a motivar a la nueva generación de escritores románticos. Entonces, como figura predecesora, tenemos a los escritos de Rousseau, con esas ideas naturalistas. Por eso cuando hablamos de romantic writers, no necesariamente tenemos que pensar en cosas, no sé, del corazón, ¿verdad? Cartas de amor y de despecho. Tenemos el siguiente concepto que es sensibility and the emotions. ¿Quién me ayuda a leer este concepto, por favor? ¿O esta idea? Guys. Lily. Thank you, Vanessa. Sensibility and the emotion. Jung writing implicitly wanting to reduce the English man's emphasis on reason. One solution was to replace it with a kind of empathetic feeling called sensibility. Whereas in the 17th century, the physician William Harvey discovered that the heart was responsible for the circulation to the blood. What? The blood. The romantic world were interested in the way that hair represents the origin of emotion than it is
a mechanic. This cult of sensibility first emphasized the physical reactions we have when our hair are moved. Heart and move. Losing, turning pale, and fading, they read this visible movement of the blood as sign of inner moral sympathy and virtue. All right, great. So from this idea, we have the sensibility and the emotion. Sí, está el componente de la sensibility and emotion, que es otra característica de los romantics. ¿Cómo podríamos the sympathetic feels called sensibility? Whereas it's a word that will be in Spanish, the equivalent for whereas sería por lo tanto. Whereas in the 17th century, the physician William Harvey discovered that the heart was responsible for the circulation of the blood. The romantics were far more interested in the way the heart represents the origin of emotion than in its mechanics, right? Entonces, lo que resaltamos no es la mecánica de cómo circula la sangre, ¿verdad? Sino que lo que resalta es la sensibilidad, o sea, características físicas o reacciones físicas de una emoción, por ejemplo, blushing. ¿Cuándo la gente le pasa que se pone blushing? La acción de blushing es una reacción física a qué tipo de emociones. ¿Saben qué significa blushing? Sí. ¿Qué significa? ¿Alguien que me pueda ayudar? Sonrojarse. Correcto. Blushing is the opposite of turning pale. Que cuando dije la agarró la pálida, era todo pálido. Right? And fainting. So, esta es blushing, sonrojarse, turning pale, and fainting are reaction, physical reaction. Entonces, que están motivadas por alguna emoción. ¿Qué emoción podría motivar que lleguemos a ponernos en blushing? ¿Cuándo te sonrojas tú? Cuando eligen algo bonito. Ay, cuando eligen algo bonito. Ajá, ¿cuándo más? Love, right? Cuando te tiran el piropo. When you're embarrassed, okay? Cuando te da pena. Ajá. Entonces, esas emociones, las emociones son esto. La pena, el enamoramiento, tiene una sensibilidad, que es una reacción física. Entonces, los románticos no se preocuparon por la anatomía de la circulación de la sangre. O la idea de que, o sea, la sangre recorre las venas y el corazón, sino que la reacción, ¿por qué palpita tanto mi corazón? Entonces, de este periodo, chicos, nosotros tomamos estas ideas de lo que es el amor ahora, o la cuestión del enamoramiento. ¿Por qué? Porque los escritores promulgaron esta idea, que las emociones tienen una reacción. Ah, se sonrojó, dice, ah, le gustó el piropo. O no le gustó el piropo. All right. Entonces, sobre eso, esta es la asociación que tenemos entre las emociones y la sensibilidad. When something is flattering, tenemos una reacción también. The imagination. ¿Quién me ayuda con eso, chicos? Okay, show me you're paying attention by writing the number 10 in the chat. Okay, de los que puso atención, Esmeralda, por favor, ayúdame a leer. Could you please help me? Anyone?
Ok, Elizabeth Hernández, me ayuda entonces. The imagination. Another word Romarin antidote to the cold reason of the Enlightenment was the imagination, which blends sensory impression with fantasy. Enlightenment thinkers had tended to dismiss the imagination, either because they wanted to analyze pure experience in their scientific experiment, or because they were interested in purely logical arguments in their philosophical search for fundamental truth. Romantics rated valor precisely that quality of the imagination that Enlightenment rated had despised. Its ability to fuse sight and sound from widely different kind of experiences in ways that defy sense. In fact, that the Romantics embrace the irrational ecstasies and horror the imagination. The poet William Blake, see page. You don't need to read it. Esa es la lectura, que es la página 714, pero ustedes ya tienen la biografía ya. Entonces. Okay, for example, believe that imagination rather than its science held the secret of the universe as he asserted, vision or imagination is a representation of what eternally exists, really and unchangeably. All right, so another aspect in here is the comparison of the way the imagination was treated back in the Enlightenment period and the way it's treated in the Romantic period. In the Romantic period, this is very, it's harvest, the imagination is something that is valuable because you have the romantic writers in here value precisely the quality of the imagination that Enlightenment writers had despised. Its ability to fuse sights and sounds from wildly different kinds of experience in ways that defy sense. Okay, con esa comparación yo no estoy diciendo que el periodo de la Ilustración fue menos importante que el del Romántico. Ambos fueron importantes porque uno, el primero, siendo este Enlightenment, primó la razón. Por eso conocemos muchas de las verdades fundamentales que nuestra sociedad o la humanidad tiene. Ahora también tenemos el concepto de los románticos, que ve aspectos más de la belleza en la naturaleza, en el ser humano, una perspectiva más naturalista de lo que es el hombre, y también el ideal imaginario que nosotros tenemos, que es parte del hombre, lo que construimos con nuestra mente, las historias que creamos, los escenarios que plasmamos. Entonces, ambas tienen su importancia. ¿Por qué? Porque tanto hay tratados importantes que rigieron la política, las leyes, el sistema de gobernanza, que influyeron esas grandes revoluciones en el periodo de la Ilustración, en el periodo de Enlightenment. Hay escritos que son significativos por eso, porque son de un corte más estricto, más lógico, más razonado, más basado en la imaginación. Pero imagínense qué sería la vida sin literatura como Orgullo y Prejuicio, que nos permite crear estos escenarios, o las historias de Frankenstein, o historias de hombres lobos, porque nos entretienen, porque nos llenan, nos crean escenarios. Por eso es muy importante que no olvidemos la importancia que tienen los dos conceptos, tanto el periodo de Enlightenment, que lo vimos hace un par de sesiones, como el Romantic Period. Son muy diferentes, porque abordan diferentes cosas. Podemos hacer fácilmente la comparativa. Aquí una de esos es el tratamiento a la imaginación. Allá en el periodo de Enlightenment lo privábamos, aquí lo motivamos. Se usa un montón. El tratamiento de los sentimientos y la sensibilidad.
Allá una persona tendría que ser estricta, tendría que ser reservada, poco flexible, no tan outspoken. Lo contrario acá. Los escritores dicen, no, ya suficiente de eso. Vamos a hablar sobre el amor, las emociones, el odio, la reacción física que tiene el ser humano ante ciertas cosas. Entonces, y empezamos a cultivar literatura de emociones. Literatura que no solamente alimente tu alma, pero alimente tu espíritu o los ideales de la imaginación. Sí, bueno, hay muchas cosas que puedes decir. Hay misoginia en Jane Austen. Pero son escenarios diferentes que o sea, hay diferentes temáticas. Hay cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? La trama puede que sea un poco absurda a veces, puede que sea un poquito misógena, puede que sea un poquito malinchista, puede que sea lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero en ese momento, ese fue el abordaje. Recuerden, el valor de la calidad de la literatura, veíamos características en sesiones anteriores, ¿verdad? Dura en el tiempo. Dos, tiene una lección. Que son algunas de las que recuerdo en ese momento, pero Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, desde el siglo XVIII, todavía ha perdurado, siglo XIX. Okay. No me voy a detener en eso porque si no el tiempo no me va a ajustar. Realmente solo tengo 20 minutos para abordar uno y 20 minutos para abordar la otra idea. La asociación de Nature and Imagination. Perhaps the most profound disagreement between Enlightenment and Romantic writers was their different reactions to nature. What is it for? Is it a good or bad thing? What should we do with it? Those are the questions. Entonces, si yo les preguntara a un parcial, ¿cuál es la mayor discrepancia que podemos encontrar entre las ideas de las personas del periodo de la Ilustración, Enlightenment, o el periodo romántico? Es el tratamiento o la reacción que tienen ante nature, ante la naturaleza. What's nature? To Enlightenment thinkers, disorderly, nature seemed meant for humans to tame. Nature could be made more productive in farms run out of rational principles. Nature could be made more rational by being analyzed and studied in laboratories. Nature could be made more beautiful in orderly gardens with straight paths and clear views. The answer to this question seemed more complicated to writers a few generations later, when the face of nature was literally changing. Cities and towns were sprawling into the countryside. Railroads began to crisscross the landscape. Smoke building factories were springing up. Had humans' intervention really made nature more rational or more beautiful? What did these changes say about the humans who had caused them? Okay. En la edad de la razón, los escritores realmente ni consideraban la porque si vemos los poemas anteriores, eran muy lógicos ensayos sobre reivindicaciones, luchas, tratados, políticas, todo eso. Restauración de la monarquía, no monarquía. Pero nos tomamos licencias en el periodo romántico para decir, no, miren, hay más allá de los papeles o del abordaje de un tema, por ejemplo, como la naturaleza, desde una perspectiva de laboratorios, desde una perspectiva del conocimiento científico, lo cual es muy importante. Pero los románticos empezaron a decir y a escribir sobre las bellezas de la naturaleza. Y por eso ustedes leyeron en la sesión anterior el poema Un ratón. Sí lo leyeron, ¿verdad? Ajá. Tienen una actividad en Miro que todavía algunos están pendientes de completarla. Entonces, por eso es que vemos, ¿por qué están escribiendo un ratón? ¿Por qué están escribiendo a una flor? ¿Por qué están escribiendo? Porque todas estas ideas de romanticismo empezaron a nacer por acá. ¿Okay? ¿Por qué estás hablando de un cerro? ¿Por qué estás hablando de un volcán? ¿Por qué estás hablando de los mares? ¿Por qué comparas un amor con una fuerza de la naturaleza? Es porque los románticos así lo decidieron. Romantics preferred their nature wild and untamed. Untamed significa indomable, salvaje. Their landscape gardens, for example, kept a space for wilderness,
with winding paths through tangled woods leading to sudden, startling views. Instead of arranged prettiness of an ornamental garden, they preferred the sublime experience of the Swiss Alps, where the overwhelming scale of nature inspired awe rather than mere appreciation. In his poem, The Tables Turned, William Wordsworth, que van a ver tres poemas y ustedes van a poder analizar ahora que estamos viendo sobre el concepto de la naturaleza abordado desde una perspectiva romántica. Van a ver por qué William Wordsworth habla en los tres poemas que les he asignado para esta semana de conceptos naturalistas, de conceptos que tienen que ver con la belleza de la naturaleza. Ajá, correcto. El comentario que decía en la sobre el himno nacional. Ok. The Child of the Commons. Lo siento, chicos, que voy un poquito rápido, pero necesito cubrir esos temas para que ustedes puedan entender las lecturas después por qué están hablando sobre cualquier cosa. Porque es fácil perderse leyendo solo un texto sin entender el contexto. The Child and the Common Man. ¿Cómo tratábamos esto? Who led the most natural life? One answer for the romantic was children. Who led the most natural life? Okay, para los románticos, esta pregunta era, la respuesta a esta pregunta era children. Because they had not yet been educated by school or society. Long before the Enlightenment, thinkers have viewed children as deficient adults precisely because they had not yet been transformed by education. Y si ven, los antiguos, los precursores del romanticismo, decíamos que era Rousseau. ¿Por qué? Porque primaba ideas sobre el the good savage, la inocencia. Entonces, estas ideas fueron retomadas y ahora los románticos te dicen, mira, los niños tienen una mayor inocencia. Por ende, ¿por qué? Porque no han sido educados por un sistema, no han sido moldeados por las leyes de una sociedad. Unas leyes, unas políticas o unos tratados que fueron creados, moldeados, reforzados durante el periodo predecesor al romanticismo, que es Enlightenment. The Romantics, however, saw in children innocence, que son las mismas ideas de Rousseau que hablamos al principio, an imagination rather than ignorance. Para los del periodo del Enlightenment, de la Ilustración, los niños simplemente eran adultos ignorantes que necesitaban ser educados. Para los románticos eran una oportunidad de visualizar la imaginación. Another group whose lives and culture had not been distorted by civilized values was the common people. Y ahí tenemos los commoners. Commoners, el término anterior cuando veíamos la comparación se refiere a common people. Tenemos la oposición al aristocrats, que los tenemos los aristócratas y luego tenemos los commoners, que es common people. Writers of the period became interested in imagining the experiences and impression of ordinary folk. Entonces, ya no te están escribiendo sobre los aristócratas, sobre las monarquías, sobre los procesos, sobre cómo debería ser un tratado, cómo debería ser un movimiento, cómo debería ser juzgado un periodo. Sin embargo, lo que hacíamos nosotros en este periodo de los románticos es resaltar la cotidianidad, darle valor a las acciones. O sea, desde ir a un río a lavar ropa, eso está retratado en pinturas que sobresalen en ese periodo romántico. O sea, la cotidianidad en la expresión artística fue retomada y fue realzada por los románticos. ¿Ok? Entonces, uno puede encontrar belleza donde sea, chicos. Y esto te lo enseña la literatura. La belleza es subjetiva, sí, pero puede estar presente en todos. No solamente en las cosas que brillan. ¿Ok? In the 1798, two young poets, William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, decided to publish a book of poetry called Lyrical Ballads. That experimented with these new ideas. Their poems, for the most part, are written in a simple verse for a full balance in hymn. They use for informal vocabulary. ¿Por qué? Porque no era
O sea, si era sobre la cotidianidad de los commoners, la forma en que hablaban los commoners o the common people is informal vocabulary. Not ornate language. Their subjects too are drawn from the lives of uneducated people. For example, a little girl, tenemos el concepto de childhood, whose brothers and sisters have died. An Indian woman, a mentally deficient boy, an old sailor, a father going for a walk with his young son. Sobre eso era la temática de una inspiración de estos escritores durante el periodo romántico. La cotidianidad, la simpleza, the commoners, the people, and the daily life, or the interaction of these people with the elements of nature. ¿Ok? Entonces ahora, a mí me gustaría que de esta sesión, aparte de que estemos hablando sobre nationalism, romanticism, se vayan con la idea de que si alguien les pregunta el día de mañana, mira, ¿y vos estudiaste literatura? ¿Y qué, o sea, qué puedes decir del periodo romántico? ¿Por qué le llamamos romántico? Porque no van a decir, ah, romántico, romantic style in the world, this is nigga. Right? Pero, ¿verdad? Si no dicen eso, yo ya me doy por servido y puedo morir en paz. ¿Ok? Sin embargo, podemos decir otras cosas. Los románticos apreciaban la naturaleza, los románticos apreciaban la cotidianidad de las personas, de las acciones, primaban sentimientos, no desde un aspecto mecánico o físico o anatómico, como lo podrían haber hecho sus predecesores. ¿Quiénes son sus predecesores? Son las personas que formaron parte del periodo de la Ilustración, Enlightenment, conocido en inglés. Y este es el tipo de análisis y las conversaciones que ustedes deberían de estar teniendo, chicos. O en literatura esto es lo que se busca. O sea, entendés una pieza y vos decís, ah, ya entiendo por qué esta persona está escribiendo sobre un ratón, porque está dentro de un periodo de tiempo donde eso era lo que buscábamos exaltar. La belleza en la simpleza. ¿Ok? All right, dreams and nightmares. Ok, ahora viene el concepto metafísico, lo supranatural. Okay, las historias místicas. Many romantic writers share a critical attitude toward the methods and promised benefits of science. For example, Wordsworth, a quien ustedes van a leer con los tres poemas que les asigné para esta literatura, para esta semana. For instance, ¿qué pensaba sobre estos conceptos de los beneficios de la ciencia? Was concerned about our motivations in studying nature. Lo reflejó en esa frase o en estas líneas donde dice, our meddling intellect misshapes the vicious forms of things. We mutter to dissect. This romantic indictment of how science deforms nature took life in the Gothic novel Frankenstein by Mary Shelley. As a result of views like this, many romantics were fascinated by subjects that science could not explain. Coleridge contributed a long poem to the lyrical ballads that includes nightmarish scenes that among the iceberg of the Antarctic. He later claimed that his famous poem, Kubla Klan, appeared to him in a drug-induced dream vision. See how interesting. O sea, hasta este tipo cuando escribió el poema de Kubla Klan estaba bien marihuana. He induced himself by using drugs. Pero es algo que la ciencia no te lo puede explicar por el hecho de que alucinas. By focusing on the irrational and unnatural, romantic writers hope to embrace the full scope in human experience, including the pains and pleasures of the heart and the dark recesses of the mind. Okay, ¿qué rescatamos de aquí? Otra vez comparemos lo del periodo de la Ilustración, Enlightenment, con la concepción de los románticos. Wordsworth te decía, ¿por qué tenés que, para entender la naturaleza, tenés que desmantelarla? Disecarla, hacer una disección, cortarla. O sea, porque eso es lo que se necesita para hacer una investigación científica, para el conocimiento científico. Porque recuerden que Enlightenment también es conocido como Age of Reason, la edad de la razón. O sea, nosotros pasamos desde la concepción de la divinidad. Esta es la evolución del humano, siempre está en constante cambio. Y lo que hoy parece correcto, mañana no va a ser correcto. Pasamos de todo es
manifiesto por la mano divina, el monarca y todo este sistema, ¿verdad? Y todos los escritos eran piezas sobre de corte eclesiástico. Pasamos posteriormente a decir, no, ¿saben qué? Sí, es que haya religión, pero separémonos y veamos un poquito, exploremos la anatomía, la ciencia, fisiología, cuestiones humanas, desde una perspectiva de la razón, de la investigación, de la búsqueda del conocimiento. Entonces empezaron a hacer diferentes escritos relacionados a ello. Tratados, guías, manuales y todo eso. Y luego pasamos a una etapa donde dicen, ¿saben qué? Ya no queremos ni la religión, ni queremos ver, no necesariamente en este orden con estas palabras, y no queremos el conocimiento, ya nos aburrimos de eso. ¿Qué tal si empezamos a explorar lo que la ciencia no explora? ¿Qué son los sueños, las pesadillas, lo abstral, lo que no tiene explicación? Entonces, eso empezamos a estudiar acá. Y ahora es por eso que a veces quizás se tiene la idea de que las personas que son escritores, y uno se queda con esta idea del romántico, ¿verdad? Del escritor bohemio romántico. Y dice, ah, no, todos están bien moteados, porque he escuchado esas expresiones. Entonces, quizás vienen eso, pero simplemente exploras aspectos que son importantes para el ser humano. No son verdades fundamentales como las que podría explorar en el periodo del Renacimiento, pero sí son verdades que forman el comportamiento del hombre. Ok. The romantic ideal. The romantics rejected the authoritarianism, materialistic values, and industrialization. They saw emerging in the early years of the 19th century. The value. ¿Qué valoraban los románticos en ese periodo? Inicios del siglo XIX. Individual rights, imagination, extreme emotions, and nature. Por ello, podemos encontrar en la lectura de la semana una pieza que es acerca de la The Vindication of Rights for Women. All right? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Ok? Y también tenemos aspectos como la imaginación, y lo vamos a ver, y el resalte de la naturaleza. Por eso vemos esas piezas. Ya no tengo tiempo para hacer esta lectura. De hecho, esto lo voy a dejar para más adelante, porque tiene que ver sobre la temática Truth and Beauty. Entonces, en el aspecto de tenemos Truth and Beauty, hay dos conceptos que nosotros vamos a evaluar. La búsqueda de la belleza desde el punto de partida de los románticos o ese corte romántico, y la belleza en sí, que definimos como bello, que es un concepto bastante abstracto, y como les digo, pueden los románticos encontraban belleza en lo que la ciencia no puede encontrar. All right. Entonces, ya para despedirme, chicos, solo les voy, ya son las últimas ideas, luego van a tener un wrap up de ideas aquí de todo lo que hemos discutido. Van a encontrar un par de códigos por ahí. Licenciado, una dígame, pregunta. Dígame. En el ensayo, puedo agregar, es que yo vi ese tema, ¿verdad? De beauty, me llama la atención leerlo y todo, ¿verdad? No sé si puedo escribir con la persona que trabajo sobre ese tema. Sí, sí, sobre las cuatro temáticas, Truth and Beauty. De hecho, en dos sesiones, las últimas dos sesiones van a ser sobre respecto a estos, esta relación de entre belleza y verdad. Ah, ok. Gracias. Entonces, queda eso, chicos. Nuevamente, les voy a explicar los materiales que tenemos asignados para esta sesión. Tenemos los tres poemas que son de William Wordsworth, que es un reflejo del corte naturalista de los románticos en el siglo XIX. Y luego tenemos otro de la A Vindication of Women's Rights, que es sobre los ideales de los derechos y del cambio. Ahora, el siguiente, aquí van a encontrar una presentación que ustedes perfectamente pueden evaluarla, que es específicamente sobre la importancia de Mary Wollstonecraft, que es quien escribió sobre los derechos de la mujer, ¿verdad?
que de hecho es considerada una de las primeras feministas en Gran Bretaña a partir del siglo XIX. Mientras que en el periodo del Renacimiento nosotros teníamos personas que te decían, para empezar no tenías derecho a votar como si eras mujer. No tenías derecho, incluso era una idea promulgada desde previo al periodo del Renacimiento, al periodo de la Ilustración. ¿Por qué? Porque la iglesia también te decía que la mujer no tenía ningún derecho. Se arrastró esta idea y luego fueron los románticos realmente en el periodo del siglo XIX donde te dice, no sabe qué, si somos humanos tenemos derecho y tenemos la reivindicación de los derechos. Y fueron personas precursoras como Mary Wollstonecraft, que empezó a hablar sobre, en su ensayo sobre The Vindication of Human Rights, of the Rights of the Women, que empezamos a ver cortes de derechos de las mujeres en la literatura. Previo a ello no era así. La mujer solo era sujeto de inspiración, sujeto de crítica, sujeto de ciertos abordajes, o como un acompañamiento u adorno. Sin embargo, aquí ya ves a los escritores teniendo un corte más... Y créanme, no fue un hombre que escribió sobre los derechos de la mujer. Fue una mujer que tuvo que sentar precedente y decir, no, ¿saben qué? Aquí no, güey. Aquí tenemos que sentar sobre la importancia de la mujer. Entonces, vemos las evoluciones de las ideas. Y esa es otra idea que me gustaría que ustedes abordaran, chicos, y que se quedaran con la clase, que... las ideas cambian. Lo que ayer, solo porque ayer eso no era correcto, no significa que pueda ser correcto en este momento. ¿Ok? Adicional, tienen la corta biografía, alrededor de 4 minutos. Es un corto de, se llama Mentes Peligrosas, y en este episodio es sobre Mary Wollstonecraft. Luego tenemos un video de alrededor de 7 minutos, que es sobre los poemas de William Wordsworth, y por qué son importantes para la literatura británica. Y luego tenemos una infografía, que es lectura extra. ¿De dónde va a venir su parcial en la sesión número 28? Permítame. No. Level 2, the Romantic Period. Todas las sesiones que vayan previo al level 2 tienen que ser estudiadas para el parcial. ¿Okay? ¿Tenemos alguna pregunta? Ah, teníamos una pregunta de alguien, ¿verdad? Sobre el ensayo. Ah, no, creo que la contesté. ¿Alguna otra duda, chicos? If you're paying attention in this session, please say goodbye in the chat section. All right. Goodbye, chicos. Sé que estuvieron poniendo atención. Les agradezco un montón. Por favor, terminemos la evaluación docente. Por favor, no olviden marcar asistencia. Y por favor, pórtense bien, que nada les cuesta. Bye, bye. Excelente.